Bueno, debido al incendio que ha tenido uno de nuestros proveedores, que es el Grupo Faurecia, aquí en Abrera, desde el miércoles por la tarde ya se han desconvocado los turnos por gabinete de crisis. En este momento lo que se ha desconvocado en el día de hoy ha sido el turno de la mañana del lunes próximo, pendiente de lo que hacemos por la tarde y por la noche. En cualquier caso, es una situación grave, que se están poniendo todos los medios y remedios posibles, tanto de Faurecia como SEAT, para intentar que las piezas lleguen lo antes posible en base a los modelos que fabricamos nosotros en la línea de producción de Martorell. Y en ese sentido, pues no sabemos con exactitud cuándo podemos empezar a entregar con normalidad por lo menos las tres líneas. De momento, esos días la gente se ha mandado a casa porque al no poder dar trabajo tiene la obligación de organizar la fábrica de la mejor manera posible. En ese sentido, se mandó a casa la plantilla de las tres líneas, excepto unos grupos muy específicos que están trabajando, como es el lanzamiento del León en chapistería, como son las manguetas que damos a Pamplona y como los coches de gas, que es un grupo muy específico, que estos sí que están trabajando, porque no tiene que ver nada con la producción. Pero de momento la gente se va con paro técnico a casa y serán las cuestiones que tengamos que diferenciar o acordar definitivamente con la empresa una vez que tengamos la actividad restablecida. Hombre, Just in Time tiene una consecuencia positiva y negativa, es decir, positiva porque lo tiene todo en el entorno más cercano a la fábrica, pero es cierto porque todo el que trabaja en el Just in Time hay una hora de margen aproximadamente entre que el material sale y es colocado en la línea. Por lo tanto, esa hora, en el momento que un proveedor pincha, evidentemente o se repone antes de una hora o después de esa hora ya no empiezan a faltar materiales. También es cierto que tenemos un pequeño estocaje, pero el estocaje te puede dar para una hora o dos más. Con una situación como la que ha pasado en Faurecia, evidentemente no nos daba mucho margen y, de hecho, el incendio fue por la noche y hasta el siguiente día por la mañana estuvimos trabajando casi hasta el final de la jornada. Pero a partir de ahí el material ya se agotó y, por lo tanto, ya no había más posibilidades de fabricar. Hay que recalcular el calendario 2020 y este año a ver cómo finalizamos en las producciones. Las producciones eran previstas en 505.000 coches aproximadamente este año. Si ahora las previsiones de empezar por la tarde del lunes se empezara, contar una cosa, en cada día aquí salen 2.400 coches cada día. Por cada día, si esto lo multiplicamos por 3 aproximadamente o 4 días, estamos hablando cerca de 10.000 coches. Por lo tanto, vamos a ver cómo y en qué número se cuantifica la pérdida. Dos, veremos a ver los planteamientos de la empresa, a ver si son recuperables o no, o son amortizados o no estos vehículos, y esto tendrá mucho que ver la negociación del calendario del 2020, que todavía no lo hemos cerrado y que a final de mes tenemos que cerrar.